check the mic and make sure it sound right, boys. Cara a cara, Tyson Fury y Oleksandr Usyk confirmaron pelea. Así es, y es que no hubo anuncio oficial, pero Tyson Fury y Oleksandr Usyk se comprometieron a unificar todos los títulos de peso completo el 23 de diciembre, luego de que el Gypsy King venciera por decisión dividida a Francis Ngannou para confirmarse como el hombre más malo del planeta. Se vio cara a cara con Usyk y lo hicieron enfrente del jeque turquí Al Sheik, el hombre que hizo posible la velada entre Fury y Ngannou y quien organizará la del 23 de diciembre. Usyk, campeón unificado del peso completo AMB, OMB y FIB, vio desde las primeras filas la pelea y al término de la misma subió al ring. Después de las entrevistas tras el triunfo de Fury, Oleksandr Usyk tuvo su primer cara a cara con Fury. Por todos los cinturones, por el título indiscutido, vamos hermano, le dijo Fury a Usyk, quien de inicio solo sonreía. Vamos, fue la escueta respuesta del ucraniano, pero que confirma que hay un compromiso con Fury para hacer la pelea en menos de 2 meses. Todo el mundo quiere esta pelea, agregó el campeón unificado, quien vio desde el ringside el desempeño de Fury. Aunque Frank Warren, copromotor de Fury, dijo que el británico tendría que descansar, afirmó que es la pelea más grande que se hará realidad. Regresaré a esta arena el 23 de diciembre, agregó Usyk, y estaré listo para pelear. Debemos recordar que Usyk es campeón unificado y tiene 3 títulos en su poder, mientras que Fury es el monarca de peso completo del CMB. Luego de las declaraciones y de un primer careo, volvieron a quedar frente a frente y Fury y Usyk sellaron su acuerdo con un apretón de manos. Check the mic and make sure it sound right, boys.